Esto es importante. La oferta de agua. La oferta es más importante para los productores son manantiales, agua de río, agua subterránea. Manantiales. Es la fuente más común para la instalación de agua potable en pequeños poblados, ya que la demanda mayormente se indica, obviamente, 5 litros por segundo es una demanda bien baja, de repente es suficiente para una población rural de 500 habitantes, 300 habitantes, 5 litros por segundo. Tiene la ventaja posibilidad de permitir prácticamente una carga que viene a su contaminación. ¿Qué debemos lograr en la captación?
tiene el agua, ¿no? Esta es la casita. A una zona de coca de mata rural, en la más asociada de ubicar la fuente subterránea, o simplemente hay un río por acá, y cumple la cantidad de calidad que tenemos. Pero en este caso, vamos a ver la captación de aguas emergentes, de refugios, que se presentan en las zonas antiguas. Este es el nivel de agua creada. Para entender un poco las captaciones de aguas subterráneas, debemos nosotros conocer el comportamiento de los acuíferos. Las captaciones de aguas subterráneas están relacionadas a los acuíferos. Esta etapa tiene una pendiente.
si nos lo escriben. La gama pedántica es dinámica, no es estática. Por lo tanto, en época de límite de acá, va a subir. Así. Y acá va a explorar. Aquí va a explorar. Y ahí se borra los puños. Pasamos en el tiempo. Puede explorar lateralmente o puede explorar también por acá, en fondo. Entonces, ¿qué hacemos cuando explora por acá? Hacemos nuestro proyecto de captación de aguas subterráneas. ¿En qué consiste? En guiar, captar el agua. Aquí va a haber una entrada. Acá hay esta pared de los orificios que se diseñan dentro de los orificios, el diámetro, todo eso, para captar acá, para que ingrese. Si acá hay un rebote, ingresa acá, en la válvula, y de ella se regula y se va a captar la red. Entonces, esta siempre tiene ciertas características. ¿Cuándo se considera un pozo tubular? Cuando la profundidad de perforación es estimada va de 20 metros. Cuando la perforación del pozo menos de 20 metros, se considera un pozo excavado. Un pozo excavado, excavado bien. Va de 20 metros, un pozo tubular. Se construyen con equipos especiales de perforación.
Miraba también la parte de la bomba sumergible que ahorita se utiliza más. También hay una bomba muy interesante, que es la bomba de turbina, para pozos profundos, sacar aguas en pozos profundos. La cosa de la bomba de turbina, el motor ya no está dentro del agua, está afuera. Y es mucho más seguro. El motor está fuera del agua.
¿Qué nos dice el manual de la ONU? Dice que el cadáver agotado tendrá una vida máxima entre 50 y 100 años a la condición de operación extrema. Una captación fluvial que nos indica la norma en ese tipo de montaña, tiene una estructura que es el cauce del río, un lampadero marrón de pino y con bordes, tipo de río que está hecho en coche. Y vamos arriba y una aventura, con una barra, para esto cualquiera. Puede tener también dos ventanas de captación, una cada lado. Y
En el caso, por ejemplo, del Perú-Chay Huachi se ha designado a 50 años el periodo de la y por eso se está saliendo 3.000 metros cúbicos por segundo. ¿Qué más no dice? Dice determinación del caudal de captación de acuerdo a los requerimientos. Determinar el caudal de captación de acuerdo a los requerimientos, pudiendo ser una o más ventanas. ¿Cuál es el caudal de captación? Este de acá. El caudal de demanda, el caudal que voy a captar por esta ventana de captación. ¿Cuánto debo captar? Más que el caudal medio de cada medio de viaje, ¿no? Que se requiere para la demanda del turismo. El caudal y el río es igual o mayor al caudal medio de viaje, esta otra zona está ahí apropiada para captar el agua. No lo dice. Para atenuar, puede tener uno más ventaja. Para atenuar el ingreso de sólido de fondo, se puede incluir un canal de limpia, grueso de limpiador, ubicado frente a la ventana de captación, complementando la limpia con producto de polvo ubicado antes de la